Archefire. Historial. 2024. Semana 36, lunes 16. Estuve haciendo generadores de diferente código y contenido de la API, que se puede seguir específicamente para cada. Martes 17. Estuve escaneando cosas lo más urgente que pude para salir a traer una tarjeta del Banco Cuscatlán que tal vez me den el viernes. Estuve haciendo contenido del libro del kernel para ejemplos del modo 013H. He pensado que tengo que seguir una estructura de camino de directorios y otros tipos de camino, pero que tal vez se ejecuten en Win9X, para recorrer un camino lógico único, y ahí listar todos los recursos que se necesitan. En el caso de limpiar el kernel, necesito cosas como listar las formas de boteo, como botear desde disco con MS-DOS, sea un disco duro con una imagen de DOS grabada, o de una memoria, o disco USB, y desde ahí cargar una imagen de kernel. Y en cuanto al kernel, estructurar el orden en el que vamos a implementar la secuencia de arranque y funcionamiento, listarla en el libro del kernel, API, y traer ejemplos de uso de cosas según necesitemos. Hacer un solo generador con todas las funciones, por ejemplo en archivos gen.pa.tos.ts, mismos nombres de funciones, trucos o subsistemas como el emulador x86. Y hacer que esos generadores principalmente generen un solo archivo enorme por subsistema, dispositivo, y que en el mismo ASMDoc dinámico, tengan todas las opciones claras para configurar el código final que se va a generar, desde el lenguaje y las funciones incluidas, hasta opciones avanzadas con las que generar. El libro tiene que ser lo más multidioma posible. Tiene que usar siglas, nombres de cosas, e imágenes, dibujos de todo, con estructura de armar una PC, que sean lo más fácil de seguir, hasta en un navegador de texto, o uno un poco gráfico, como Arachne. Miércoles 18. Seguí escaneando unas cuantas cosas. Voy a estar haciendo eso, hasta que pasen los 5 días que dijeron, para que me den las cosas del banco, para vender, y tratar de ganar suficiente, como para vivir de lo que vendo de CDs de libros y otras cosas totalmente virtuales. Jueves 19. Base de desarrollo del kernel. Tengo que estar pensando, estudiando, grabando en la mente, hasta ver que empiezo a entender cosas como la rotación 3D y cosas. Pero tengo que estar pensando y leyendo referencias constantemente. De un mismo tema. Profundizar en buscar y acumular, compilar y hacer ejemplos y traducir hasta entender. Probado sin errores. 0Costier C5. OWide, LDS-ESI. LDS-32, LDS-ESI. LDS-32, LDS-ESI. Les test. Idea de optimización. A base de las funciones de mod-rm, se me ocurre que de alguna forma, a base del código que se ha ido ejecutando, puedo subrayar el código ejecutado de algún color. Pero después, a base de la opción mod-11b, entre otras cosas, se me ocurre que puedo hacer una lista de cosas que hace cada rango de opciones u opciones individuales. Y así no resolver ni con una función comprimida altamente optimizada, sino que simplemente reconocer el valor de las opciones, y ejecutar un bloque directo de efectos para esa opción basada en algún campo de bits clave, sea mod para configurar la raíz, o rmreg. Con eso, puede que el código sea más rápido, si en vez de resolver, solo hago los efectos directos, hasta con tablas de saltos por caso, u otra forma más eficiente, como rangos de valores de opciones para la instrucción actual. Viernes 20. Escaneé unos cuantos papeles. Me puse a pensar que podría hacer un emulador más directo pero menos claro de entrada para leer, manejado con un generador para que todo el código no tenga errores de dedo ni atención. Por ejemplo, aprovechando directamente loper offset y roper offset, resueltos por las funciones mod-rm y funciones para cargar banderas en masa, funciones repetidas para cada tipo de salto y otras cosas. Sábado 21. Se me ocurrió que todas las instrucciones aritméticas podrían necesitar recargar las banderas actuales para calcular las nuevas, aunque veo que son pocas las instrucciones que necesitan las banderas viejas. El resto las recalcula incondicionalmente. Cada vez. Las instrucciones aritméticas normales, add, submul, div, inc, dec, imul y div, no necesitan las banderas. Solo adc y sbb necesitan recargar el CF virtual para funcionar bien. Y RCL, RCR. Domingo 22, arreglé OutSB y también OutsWide, INSB e INSWide, que cargaban mal el segmento por defecto precargado, como de 16 bits,
si ya estaba como de 20-32 bits. Con haber encontrado los errores del emulador con programas para guardar los registros VGA y guardar las fuentes, veo que lo más importante para empezar es hacer y tener todos los detectores para ver los valores normales de todo, registros, memoria, pasos de algoritmos o lo que sea, y así puedo ver dónde empieza la ejecución de acceso de esos recursos, como los registros VGA de atributos y las instrucciones emuladas principales que podrían tener errores, como las instrucciones OUTSB, OUTSWIDE, INSB, INSWIDE, que tenían errores simples a corregir al obtener el segmento y offset. Estuve casi toda la semana descansando por esperar una tarjeta de una cuenta de banco para tratar de ganar con eBay, u otras formas. Y con ese descanso se me ocurrieron esas opciones de depuración, con las que pude detectar directamente el error de OUTSB. Pero no lo hubiera detectado sin tener los programas para guardar los registros VGA, y generar un programa de C, con el arreglo de registros VGA, para el modo de video actual. Aunque todavía tengo que arreglar ese programa extrayendo la secuencia clara, para establecer el video de la ThinkPad 390X, que se ve que es mucho más robusto que mi código, que por ejemplo falla en cambiar a modo 03H, si entro en modo 13H o 12H, y trato de cambiar de modo desde ahí. Quiero hacer cargadores y emuladores de drivers y programas de Windows 3, 9X, 2, BIOS, etc., para cargarlos y hasta extraerlos para drivers propios en mi kernel, y hacer ver todo como la misma máquina de juego PCX286. He dejado el emulador listo para generar código, para optimizarlo un poco más, para hacerlo generable y reordenable por número o por categoría de funciones, y o aritméticas, de bits, de cada tipo de subsistema de CPU, y o modo protegido de 32 o 64 bits, de flujo de programa, de FPU, multimedia, etc. Y tal vez, hasta alfabéticamente, ya sea para copiar el código del emulador, o simplemente para leerlo como un manual más claro que el manual crudo de Intel, AMD. Estoy pensando hacer una versión del arreglo de nombres de instrucciones en C y ensamblador, si no son una parte obligada del emulador crudo. Este es el mejor depurador que he logrado tener y hacer. Con el emulador me resulta muchísimo más fácil seguir a base de hablar con la computadora sabiendo todos los detalles internos, comparando los resultados, inicios de obtención de cada resultado individual o en arreglo de lo mismo, y viendo las instrucciones y recursos principales que manejan ese recurso. Un emulador usado como extractor, más que como depurador, pero con las mismas funciones usadas a base de entender recursos dados, y capaz de cargar formatos de drivers, programas, y hasta rebootear a través de sí mismo, el sistema completo, con el cuidado de copiar los discos antes de ejecutar, es el mínimo necesario para tener realmente al alcance la tecnología de la PC, con un CPU propio que pulamos, completemos, y hasta tengamos en versiones simples de Unreal Mode, de modo protegido completo. Versiones para reejecución simple nativa, sin reimplementar ninguna instrucción, sino que solo con instrucciones nativas directas. Y otras versiones, con las instrucciones totalmente implementadas, hacia lo no nativo. En NASM, en HTML5, en otros ensambladores de otros CPUs, y microcontroladores para máxima velocidad, eficiencia. Y con capacidad de reconocer, pero desactivar efectivamente la protección, como para accesar cualquier dirección de memoria, aunque si hay paginación, es posible que no se pueda accesar todo, a menos que la desactivemos, o a menos que hagamos una página ventana, que vayamos modificando para accesar direcciones físicas, con dirección base cero, pero con los rings de protección totalmente desactivados con el emulador, para revisar el estado crudo de todo el sistema, desde programas de usuario, o al final de cuentas del lado del emulador, logueando hacia memoria, disco, u otros medios que el sistema emulado no va a poder detectar, o desde un programa o proceso a la par del emulador, para revisar su estado. Todo está listo para ver cómo hacer que el emulador genere código de tipo I/O, hasta poder tener una secuencia que pueda entrar en modo 3H desde cualquier otro modo. Hasta podría especificar tipos de extracciones de hardware de video, discos ID, SATA, SAES, etc. Y hasta puedo tratar de empezar a emular cosas como AHCDemo de ATA-ATAPI.com, emular capturar el mouse de CTMouse, TRMouse, etc.
hasta empezar a emular cosas de los libros, demos de 32 bits como de DPMI, o compilados de 32 bits. Pero tengo que empezar a preparar todo para hacer un emulador, o capa de emulador, con capacidad de emulador, de 286, 386 plus, de 64 bits, que casi seguramente ya no va a caber en un COM, sin optimizar exageradamente, y que necesite un kernel de emulador para capturar toda la máquina, aparte de versiones del emulador directas para 16, 16, 32, 32 o 64 bits para correr, por ejemplo, en un programa emulando la mayoría de su propio código para depurar, aprender secuencias, o tal vez correr programas simples dentro de sí mismo, llamando los servicios nativos que pida el programa pero emulando todo lo demás. Necesito mejorar emu.com para que funcione en modo real. Por alguna razón no logra funcionar para cambiar el modo de video con el BIOS emulado en la ThinkPad 390X. Archefire. Historial. 2024, semana 36, lunes 16, estuve haciendo generadores de diferente código y contenido de la API, que se puede seguir específicamente para cada. Martes 17, estuve escaneando cosas lo más urgente que pude para salir a traer una tarjeta del Banco Cuscatlán que tal vez me den el viernes. Estuve haciendo contenido del libro del kernel para ejemplos del modo 013H. He pensado que tengo que seguir una estructura de camino de directorios y otros tipos de camino, pero que tal vez se ejecuten en Win9X, para recorrer un camino lógico único, y ahí listar todos los recursos que se necesitan. En el caso de limpiar el kernel, necesito cosas como listar las formas de boteo, como botear desde disco con MS-DOS, sea un disco duro con una imagen de DOS grabada, o de una memoria, o disco USB, y desde ahí cargar una imagen de kernel. Y en cuanto al kernel, estructurar el orden en el que vamos a implementar la secuencia de arranque y funcionamiento, listarla en el libro del kernel, API, y traer ejemplos de uso de cosas según necesitemos. Hacer un solo generador con todas las funciones, por ejemplo en archivos gen.pumpa.s, mismos nombres de funciones, trucos o subsistemas como el emulador x86, y hacer que esos generadores principalmente generen un solo archivo enorme por subsistema, dispositivo, y que en el mismo ASMDoc dinámico, tengan todas las opciones claras para configurar el código final que se va a generar, desde el lenguaje y las funciones incluidas, hasta opciones avanzadas con las que generar. El libro tiene que ser lo más multidioma posible. Tiene que usar siglas, nombres de cosas, e imágenes, dibujos de todo, con estructura de armar una PC, que sean lo más fácil de seguir, hasta en un navegador de texto, o uno un poco gráfico, como Aracne. Miércoles 18. Seguí escaneando unas cuantas cosas. Voy a estar haciendo eso, hasta que pasen los 5 días que dijeron, para que me den las cosas del banco, para vender, y tratar de ganar suficiente, como para vivir de lo que vendo de CDs de libros y otras cosas totalmente virtuales.
Jueves 19. Base de desarrollo del kernel. Tengo que estar pensando, estudiando, grabando en la mente, hasta ver que empiezo a entender cosas como la rotación 3D y cosas. Pero tengo que estar pensando y leyendo referencias constantemente. De un mismo tema. Profundizar en buscar y acumular, compilar y hacer ejemplos y traducir hasta entender. Probado sin errores. 0 Costier C5. O Wide, LDS ESI. El DSTES 32, LDS ESI. El DSTES 32, DD, sí. Les test. Idea de optimización. A base de las funciones de mod RM, se me ocurre que de alguna forma, a base del código que se ha ido ejecutando, puedo subrayar el código ejecutado de algún color. Pero después, a base de la opción mod 11B, entre otras cosas, se me ocurre que puedo hacer una lista de cosas que hace cada rango de opciones u opciones individuales. Y así no resolver ni con una función comprimida altamente optimizada, sino que simplemente reconocer el valor de las opciones y ejecutar un bloque directo de efectos para esa opción basada en algún campo de bits clave, sea mod para configurar la raíz o rmreg. Con eso, puede que el código sea más rápido, si en vez de resolver, solo hago los efectos directos, hasta con tablas de saltos por caso, u otra forma más eficiente, como rangos de valores de opciones para la instrucción actual. Viernes 20. Escaneé unos cuantos papeles. Me puse a pensar que podría hacer un emulador más directo pero menos claro de entrada para leer, manejado con un generador para que todo el código no tenga errores de dedo ni atención. Por ejemplo, aprovechando directamente Loper Offset y Roper Offset, resueltos por las funciones modRM y funciones para cargar banderas en masa, funciones repetidas para cada tipo de salto y otras cosas. Sábado 21. Se me ocurrió que todas las instrucciones aritméticas podrían necesitar recargar las banderas actuales para calcular las nuevas, aunque veo que son pocas las instrucciones que necesitan las banderas viejas. El resto las recalcula incondicionalmente. Cada vez. Las instrucciones aritméticas normales, add, sub, mul, div, inc, dec, imul y div, no necesitan las banderas. Solo ADC y SBB necesitan recargar el CF virtual para funcionar bien. Y RCL, RCR. Domingo 22, arreglé OutSB y también OutsWide, INSB e InsWide, que cargaban mal el segmento por defecto precargado, como de 16 bits, si ya estaba como de 20-32 bits. Con haber encontrado los errores del emulador con programas para guardar los registros BGA y guardar las fuentes, veo que lo más importante para empezar es hacer y tener todos los detectores para ver los valores normales de todo, registros, memoria, pasos de algoritmos, o lo que sea, y así puedo ver dónde empieza la ejecución de acceso de esos recursos, como los registros VGA de atributos, y las instrucciones emuladas principales que podrían tener errores, como las instrucciones OutSB, OutsWide, INSB, InsWide, que tenían errores simples a corregir al obtener el segmento y offset. Estuve casi toda la semana descansando por esperar una tarjeta de una cuenta de banco para tratar de ganar con eBay, u otras formas. Y con ese descanso se me ocurrieron esas opciones de depuración, con las que pude detectar directamente el error de OutSB. Pero no lo hubiera detectado sin tener los programas para guardar los registros BGA, y generar un programa de C, con el arreglo de registros BGA, para el modo de video actual. Aunque todavía tengo que arreglar ese programa extrayendo la secuencia clara para establecer el video de la ThinkPad 390X, que se ve que es mucho más robusto que mi código, que por ejemplo falla en cambiar a modo 03H si entro en modo 13H o 12H y trato de cambiar de modo desde ahí. Quiero hacer cargadores y emuladores de drivers y programas de Windows 3, 9X, 2, BIOS, etc., para cargarlos y hasta extraerlos para drivers propios en mi kernel, y hacer ver todo como la misma máquina de juego PCX286. He dejado el emulador listo para generar código, para optimizarlo un poco más, para hacerlo generable y reordenable por número o por categoría de funciones, y o, aritméticas, de bits, de cada tipo de subsistema de CPU, y o modo protegido de 32 o 64 bits, de flujo de programa, de FPU, multimedia, etc. Y tal vez, hasta alfabéticamente, ya sea para copiar el código del emulador, o simplemente para leerlo como un manual más claro que el manual crudo de Intel, AMD. Estoy pensando hacer una versión del arreglo de nombres de instrucciones en C y ensamblador,
si no son una parte obligada del emulador crudo. Este es el mejor depurador que he logrado tener y hacer. Con el emulador me resulta muchísimo más fácil seguir a base de hablar con la computadora sabiendo todos los detalles internos, comparando los resultados, inicios de obtención de cada resultado individual o en arreglo de lo mismo, y viendo las instrucciones y recursos principales que manejan ese recurso. Un emulador usado como extractor, más que como depurador, pero con las mismas funciones usadas a base de entender recursos dados, y capaz de cargar formatos de drivers, programas, y hasta rebootear a través de sí mismo, el sistema completo, con el cuidado de copiar los discos antes de ejecutar, es el mínimo necesario para tener realmente al alcance la tecnología de la PC, con un CPU propio que pulamos, completemos, y hasta tengamos en versiones simples de Unreal Mode, de modo protegido completo. Versiones para reejecución simple nativa, sin reimplementar ninguna instrucción, sino que solo con instrucciones nativas directas. Y otras versiones, con las instrucciones totalmente implementadas, hacia lo no nativo. En NASM, en HTML5, en otros ensambladores de otros CPUs, y microcontroladores para máxima velocidad, eficiencia. Y con capacidad de reconocer, pero desactivar efectivamente la protección, como para accesar cualquier dirección de memoria, aunque si hay paginación, es posible que no se pueda accesar todo, a menos que la desactivemos, o a menos que hagamos una página ventana, que vayamos modificando para accesar direcciones físicas, con dirección base cero, pero con los rings de protección totalmente desactivados con el emulador, para revisar el estado crudo de todo el sistema, desde programas de usuario, o al final de cuentas del lado del emulador, logueando hacia memoria, disco, u otros medios que el sistema emulado no va a poder detectar, o desde un programa o proceso a la par del emulador, para revisar su estado. Todo está listo para ver cómo hacer que el emulador genere código de tipo I/O, hasta poder tener una secuencia que pueda entrar en modo 3H desde cualquier otro modo. Hasta podría especificar tipos de extracciones de hardware de video, discos ID, SATA, SAES, etc. Y hasta puedo tratar de empezar a emular cosas como AHC Demo, de ATA a TAPI.com, emular capturar el mouse de CT Mouse, TRMouse, etc. Hasta empezar a emular cosas de los libros, demos de 32 bits como de DPMI, o compilados de 32 bits. Pero tengo que empezar a preparar todo para hacer un emulador, o capa de emulador, con capacidad de emulador, de 286, 386 plus, de 64 bits. Que casi seguramente, ya no va a caber en un COM, sin optimizar exageradamente. Y que necesite un kernel de emulador para capturar toda la máquina, aparte de versiones del emulador directas para 16, 16, 32, 32, o 64 bits para correr, por ejemplo, en un programa emulando la mayoría de su propio código para depurar, aprender secuencias, o tal vez correr programas simples dentro de sí mismo, llamando los servicios nativos que pida el programa pero emulando todo lo demás. Necesito mejorar emu.com para que funcione en modo real. Por alguna razón no logra funcionar para cambiar el modo de video con el BIOS emulado en la ThinkPad 390X.